si tú estás agradecido con nuestro Dios Todopoderoso por la vida que Él te ha dado, dáselo fuerte con tus palmas. Dios es bueno, hermano. Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno, y su misericordia maravillosa. ¿No te sientes feliz de estar en la casa de Dios? Amén. Por su misericordia, hermano, por su misericordia, por su misericordia, es que tú y yo estamos aquí el día de hoy. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué precioso es poder tener la oportunidad de estar en la casa de Dios. Qué hermoso ambiente. Bienvenidos cada uno de ustedes. Se miran hermosos desde aquí. Puedes tomar tu lugar. Solamente quiero recordarles a todos mis hermanos que están en casita, nuestros amigos, solamente recordarle tres maneras que ustedes pueden traer los diezmos, las ofrendas. La primera, hay un número que aparece en tu pantalla en el cual tú puedes enviar, tomar la foto en tu cheque y enviarlo. Solamente la parte, tomas foto la parte de enfrente y la parte de atrás y le envías el número que aparece en tu pantalla. También lo puedes hacer por Cash App, Cristo Viene Church, o si tú gustas lo puedes traer aquí a la iglesia entre semana de las 9 a las 3 de la tarde. Puedes entrar por la parte de atrás. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 18 al 20, versículos que estaremos meditando en esta escritura más adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: y llamándolos, esto es a los apóstoles, les intimaron, quiere decir que los amenazaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Le invito a que repita conmigo versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Bendígalo. Antes de empezar con la enseñanza que estaremos viendo en el libro de los Hechos y estaremos caminando a través de este libro mientras Dios nos lo permita, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es el arma que usted considera más poderosa y eficaz que el enemigo tiene en contra de los hijos de Dios? ¿Alguien podría mencionar algo? El arma que el enemigo usa más en contra de los hijos de Dios: el desánimo, el temor, el dinero, la desobediencia, el engaño. ¡Wow! Sacaron en un arsenal ustedes. La número uno, y todas son reales que han mencionado mis hermanos, posiblemente estén aún en un nivel aún superior del que yo voy a mencionar, porque dijeron unas que realmente ni las había meditado. Pero la que siempre el enemigo ha usado en contra del pueblo cristiano es el temor. El temor hace que el creyente impida al serle fiel a Dios con sus diezmos y ofrendas. El temor paraliza al ser humano. Por eso Dios le dice a Josué: mira que te digo que te esfuerces y seas valiente. Ahora, dejemos eso, porque realmente quizás puede que una de las que ustedes mencionaron sea superior a la otra, o a la misma que yo estoy mencionando, pero considero yo que el temor es una de las armas más eficaces que Satanás usa en contra del cristiano constantemente en su vida. Ahora vamos a ver, ¿cuál es el arma que usted considera que los cristianos tenemos más poderosa y eficaz en contra del mal? ¿La oración? ¿La palabra? ¿La fe? Y ahí la dejamos, porque la que yo considero, las tres son perfectamente buenas y poderosas, pero yo creo que la que, al menos yo y algunos de los hermanos que mencionaron, es la fe. El enemigo usa la arma temor, y la arma más poderosa que Dios ha entregado a los cristianos es la fe. ¿Sí? De manera que si estamos en fe, o si vivimos en fe,
vamos a hacer todo el resto de las cosas, vamos a orar, vamos a declarar la palabra porque creemos que lo que estamos hablando es real. ¿Cuántos dicen amén? Sin dejar de mencionar que lo que las otras mencionadas son claras, son perfectas, son buenas, son eficaces. Muy bien. Recordemos, esta semana tuvimos el sábado la oración a las 7 de la mañana. Estoy invitando y exhortando a todo el pueblo de Dios. Conéctese al número que estaba apareciendo en la pantalla hace un momento, a las 7 de la mañana cada sábado. Conéctese, sea parte de los que estamos intercediendo a favor de nuestras vidas, de nuestras familias, de la iglesia Cristo Viene, del pueblo creyente, de la comunidad entera. Conéctese y interceda a favor de todos los mencionados y que Dios me lo bendiga y fortalezca en todos sus caminos. Amén. Muy bien. Empezamos con el libro de los Hechos e encontramos al pueblo de Dios, los nuevos creyentes, los recién nacidos, vamos a decir espiritualmente hablando, los discípulos transformados en apóstoles. Discípulos son aquellos que están siendo enseñados, apóstoles son aquellos que son enviados. El nombre no lo vaya a usted a pensar que es algo extraño o muy sublime. No, es apóstol, significa enviados, todo lo que significa. Muy bien, encontramos a los creyentes en el capítulo 2 teniendo un encuentro con el Espíritu Santo. Y ahí fueron transformados de tal manera que jamás cambiaron al sistema antiguo. Aún cuando andaban con Jesús eran hombres temerosos, hombres violentos, cambiaban de tiempo en tiempo en su forma de pensar o de creer. Por momentos creían y otros momentos dudaban. Después que el Espíritu Santo vino en el capítulo 2 del libro de los Hechos, se transformaron en otras personas. Lo mismo que ha acontecido a todo cristiano como a usted y a mí, el día que recibimos a Cristo y el Espíritu Santo vino sobre nuestras vidas. Dios nos transformó en otras personas. Para no volver atrás, para no desmayar, para seguir caminando rumbo a la meta, al llamado supremo que es en Cristo Jesús. Así que pueblo de Dios, como bien lo dice la palabra, en Él somos más que vencedores. Amén. Muy bien, encontramos nosotros que los discípulos, todos los nuevos creyentes, vivieron una etapa especial, una etapa como nunca más se ha podido vivir en la conexión que existía en la iglesia inicial, iglesia primitiva. No se ha logrado alcanzar el nivel que los discípulos vivieron o experimentaron en sus inicios como iglesia recién nacida. Encontramos ejemplos como en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 44 y 46. Dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Una expresión muy clara, muy hermosa. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Déselo a nuestro Dios. La iglesia se ha esforzado en el transcurso de estos ya 2 milenios, en unos tiempos más que en otros, por lograr alcanzar métodos que beneficien el crecimiento del cuerpo de Cristo. Se han establecido métodos por hombres y mujeres inspirados por Dios, un esfuerzo precioso en las vidas de cada uno de ellos, anhelando, deseando que el pueblo que le rodea se comprometa o se convierta, más bien dicho, al evangelio. Sin embargo, ninguno de estos métodos ha logrado alcanzar el método que usó la iglesia primitiva. ¿Y cuál fue ese método? Si estos tuvieron tanto éxito, ¿por qué nosotros no lo copiamos? ¿Por qué nosotros no lo practicamos?
gastamos dinero, invertimos energías, hacemos mil y una cosa y nuestros métodos tienen ciertos éxitos, pero nunca logramos llegar al nivel que los discípulos alcanzaron. Y los que conocen la escritura saben que estoy diciendo la verdad, amén. Muy bien, ¿cuál fue la razón principal que estos hombres usaron para tener tanto éxito en lograr un alcance constante, continuo del pueblo que se estaba convirtiendo al evangelio? Lo encontramos en el versículo 46: y perseverando unánimes cada día en el templo. Perseveraban unánimes. Está bien que nuestras condiciones y tiempos no nos permiten estar aquí a toda la congregación los siete días de la semana, pero podíamos imitar lo primero, que es la clave. ¿Y qué es eso? Perseverar unánimes. Unánimes, estar en un mismo espíritu, que no haya diferencia, disensiones entre los creyentes, porque eso lo usa el enemigo para traer problemas al pueblo cristiano. Y el mundo secular nos mira y no quiere tener nada que ver con la iglesia cristiana, porque ven que no estamos de acuerdo nosotros, cómo podemos ser beneficio a aquellos que están fuera, que están allá afuera. Otra de las cosas que manifiesta esta iglesia son tres prácticas: una que era perseverar unánimes, la otra que era estar en el templo, y la tercera, alabando a Dios. Diga usted, alabando a Dios. Son tres cosas claves: unánimes, en el templo, y la tercera, alabando a Dios. El día que nosotros nos unamos y pongamos en práctica al menos dos de ellas, que sería unánimes y alabando a Dios, Dios se va a encargar de ir agregando a su iglesia los que deben de ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Bendígalo, pueblo. En el capítulo 3 trataré de alcanzar porción de este libro hoy, y seguiremos con la ayuda del Señor en adelante la próxima semana. En el capítulo 3 acontece algo extraordinario en la vida de los creyentes. Usted conoce la historia. Se levanta Pedro y Juan y se van a orar al templo, que por una de las puertas que dan al templo, que es la puerta llamada La Hermosa, y en ella se encuentra un hombre lisiado, paralítico de nacimiento. Y conocemos lo que acontece, que cuando llegaron a la puerta, este hombre extendió sus manos pidiendo alguna ayuda económica. Tanto Pedro como Juan se le quedaron viendo a los ojos y le dijeron: oro y plata que darte no tenemos, pero lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesús levántate y anda. Y conocemos lo que aconteció. El hombre se levantó y entró con ellos alegre al templo, alabando a Dios. Ahora, esto creó un conflicto en el mundo religioso, entre el liderazgo existente de esos tiempos, y empiezan los problemas para los discípulos. La primera manifestación o milagro hecha por las manos de los apóstoles, ya que Dios los usó para que esto aconteciese, trae sobre sus vidas y la iglesia pequeña, nueva, un gran problema. E encontramos en el capítulo 4 de los libros de los Hechos, y inicia los problemas para los apóstoles. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos, la palabra vinieron sobre, si la meditamos un poquito, nos da una información de cómo se les echaron encima este sistema religioso. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Las cosas, iglesia, no han cambiado mucho. Vinieron y los metieron en la cárcel. Ahora, muchos quizás escuchan eso, dice, bueno, no pueden discernir o distinguir entre una cosa y la otra. El sistema religioso de ese tiempo, el templo, había un lugar que habían apartado para que fuese cárcel. Entonces los judíos tenían una cárcel para su pueblo, para el pueblo de Israel. Y luego, cuando ya la situación se ponía crítica, cuando ya anhelaban quitarle la vida a aquel criminal, o como lo llamasen, aquel reo, entonces le llevaban a la cárcel pública, porque ellos no tenían la autoridad
bíblica para poderle quitar la vida a una persona en el templo. Entonces estos lo encerraron en la cárcel del templo. Encontramos en el versículo 4 del mismo capítulo cómo sigue este proceso. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Creo que perdieron la oportunidad de bendecir a Dios con una ofrenda de palmas. De paso les quiero mencionar algo, porque lo he escuchado desde que me convertí, de maestros, de predicadores, de líderes, que en el primer discurso o en el primer sermón de Pedro se convirtieron 5,000 personas. Siempre dicen que en el primer mensaje se convirtieron 5,000 y en el segundo se convirtieron 3,000. ¿Cuántos han oído eso? Toda persona que haya estudiado la Biblia un poco se da cuenta de esa verdad. Pero cuando estaba yo metiendo esto, no que me vaya a quedar aquí, solamente de paso se los menciono. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era 5,000. ¿Qué faltó incluir allí de los creyentes? Las mujeres. Y sabemos que la iglesia siempre tiene más creyentes mujeres que varones. ¿Cuántas dicen amén? Muy bien, vamos a proseguir porque queremos llegar, ¿verdad?, una porción más profunda allí. Hechos 4:7 dice: y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aquí les va a dar duro, a quien vosotros, imagino cuando Pedro les apuntó con el dedo, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre estaba en vuestra presencia sano. Aleluya. Y prosigue: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Pedro les está hablando que a estos hombres, algo que ya conocían con respecto de la revelación bíblica de las promesas divinas de Dios, le dice: ustedes, los edificadores, los que están edificando, han desechado la piedra principal. Cuando nosotros lo hablamos en la iglesia, casi no entendemos la piedra angular, no tenemos un conocimiento muy completo, pero ellos sabían perfectamente. Solamente como historia, el muro que rodeaba el templo, y lo he mencionado en algunas ocasiones, el muro que estaba al lado del sur conectaba con la pared o el muro que va hacia el este, o sea, la que está hacia el este, que es el Monte de los Olivos, son las dos más principales de los muros construidos alrededor del templo. Y en esas dos más principales, ¿por qué? Porque la que da al sur es donde había unas escalinatas, había un estanque al principio donde la gente se purificaba antes de entrar, era el lugar por donde entraba el pueblo al templo. Primeramente a los atrios de los gentiles, después a los atrios de las mujeres, los judíos a los atrios de los judíos, el sumo sacerdote al lugar santo, etc. Entonces, por ese lugar, todo el año estaba entrando la mayoría del pueblo. Solamente los sacerdotes, sumo sacerdote, sus cercanos entraban por la puerta del este. Donde conectan estos dos muros, existía una piedra grande que habían levantado con bastante dificultad de seguro. Y esa piedra unía, como cuando se unen las bardas de ladrillos uno sobre otro, esa piedra unía el muro del sur con el muro del este.
Y en ella se subía el sacerdote cada vez, cada fiesta, para sonar las trompetas de plata. Y en los días especiales, el reno, el cordero de, el, perdón, el cuerno de reno, el shofar. De manera que todo Israel conocía la piedra angular. No era la piedra del cimiento, es la piedra que ayuda a que los muros no se caigan uno por un lado y por otro para otro. Y le está diciendo: ustedes han desechado la piedra. ¿Por qué? Para estos tiempos conocía a todos y cada uno la piedra angular. Y le está diciendo una revelación que ellos debían de haber conocido. Ustedes la han desechado, y no solamente la han desechado, ustedes mismos la crucificaron. Y usted puede imaginarse cómo se encontraban estos hombres religiosos. El versículo 18 dice: llamándolos, porque se dieron cuenta del asunto, que pues no podía negar lo que estaba aconteciendo. Entonces nos lanzamos, vamos nosotros al versículo 18, dice: y llamándoles intimaron, los amenazaron otra vez, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Una vez más Pedro les vuelve a repetir lo que ya les había dicho anteriormente. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarles. Usted puede imaginarse lo que estaba aconteciendo, un momento tras otro, amenazándolos de una manera, los metieron en la cárcel, luego después los sacaron delante del pueblo, siguieron predicando estos hombres, y ellos se irritaban bastante y no cambiaba la situación. Quiero mencionarles algo que ustedes ya conocen, pero muchos de los que me sintonizan no lo saben. No existe otra forma, otro medio, otro sistema o otro nombre en el cual el ser humano pueda ser salvo. No lo existe. No interesa qué tan buena sea la persona, qué tan bueno sea el sistema al cual pertenece o la religión, qué tan piadosos, cuántos bienes hacen a la humanidad. No existe otra forma. No lo existía entonces, y no lo existe ahorita, y no lo va a existir jamás. Solamente existe un hombre, y ese es Jesús. El nombre de Jesús. Recuerdo, yo estábamos predicando en México en el inicio de la iglesia Cristo Viene en México. Y y cuando hablábamos, el pueblo empezó al principio como que nos juzgaron de locos. Cuando algunos empezaron a convertirse, la iglesia se empezó a formar. Después empezamos a encontrar bastante oposición del sistema religioso de la región, tanto que se experimentó persecución. Levantaron al gobierno, lo traían en contra de la iglesia. En una ocasión les tocó a mis hermanos, yo había venido para acá, para Estados Unidos, y recuerdo que les vinieron unos creyentes misioneros que pararon de Luciana ahí en la iglesia, y se levantó el pueblo en contra de los nuevos creyentes de la iglesia que estaba ahí ya formándose. Y los iban a apedrear, los iban a matar. Tal parece que esa era la intención. Y aquellos hombres que vinieron de Luciana experimentaron lo que los discípulos experimentaron en el inicio de la iglesia cristiana. Al final de cuentas los llevaron, algunos de ellos presos, los metieron a la cárcel. El presidente de la región, llamado Rigo Contreras, amigo mío de escuela de la secundaria, llegó a ser licenciado en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara. Después regresó, se convirtió en el presidente de la cabecera. Y a las 2 de la mañana me habla y me dice, yo estaba acá en Estados Unidos, y me dice: Ismael, acá tienen a tu gente presa. Algunos de ellos están presos. Y porque cuando estos iban huyendo, los que venían de Luciana, iban huyendo, el pastor José Luis allá con mis hermanos que estaban allá, mi hermano Arturo, mi hermano Emilio y algunos otros, llevaron preso a algunos de ellos. Y me dice: si tú gustas, yo en este momento los puedo dejar salir, pero tienes que pagar $800 para cubrir el accidente que aconteció a un hombre que ya falleció, Melitón, es el abuelo de algunos que están acá presentes, posiblemente presentes, miembros de la iglesia Cristo Viene.
Este se metió cuando salían con el carro y se lo llevaron de encuentro. Y claro, esto causó problemas. Pues yo tuve que pagar los $800. Rigo me hizo balón allí y me los pagó. Yo se los mandé después a ellos. Pero esa era la vida en la cual se vivía la iglesia. Cristo viene en una forma pequeña con respecto a lo que aconteció a los discípulos. Pero estas cosas siguen aconteciendo en la faz de la tierra. Recuerdo a mi hermano Arturo, cuántas veces los persiguieron por allá, mandaban la rural. El sacerdote religioso, el parroquiano, nos echaba al gobierno constantemente. Tanto que en una ocasión, hablando yo con el presidente, le dije: mira, Rigo, tú tienes que empezar a poner en práctica tu posición de presidente. Y tienes que defender a este pequeño grupo que tienen su propia fe. Y no tienes que ladearte o hacer excepción porque el otro sistema es más poderoso. Esa no es tu posición. Y me dice: Ismael, voy a actuar y los voy a defender. De ahí en adelante empezó un poco más de oportunidad para seguir predicando el evangelio. Y a pesar de todo eso, muchos se volvieron en contra. Mi hermano Salvador, hablándole yo del Señor Jesucristo, le dije: mira, hermano, tu sistema no te va a ayudar. Tu religión, ni la tuya ni la mía, nos va a ayudar. El único que nos puede ayudar es Jesucristo. No existe otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual se pueda ser salvo. Déselo a nuestro Dios si lo siente en su corazón. Mi hermano era el líder del sistema religioso en el lugar. Y me dice: hermano, no andes hablando en el nombre de Jesús. Ya no hablen en ustedes los aleluyas en el nombre de Cristo, porque los vamos a apedrear, los vamos a echar, aún a ti siendo mi hermano. Y le digo: hermano, los religiosos de los tiempos, cuando llevaron a Jesucristo, tuvieron ese mismo problema. Cuando Jesucristo empezó a revelarle las escrituras y a decirle la condición espiritual en la cual se encontraban, pero ellos se enfurecieron y lo apresaron, lo llevaron ante los gobiernos. Allí le juzgaron, lo condenaron a la muerte y lo llevaron a la cruz, le quitaron la vida. Los religiosos. De manera que los mismos religiosos mataron a Cristo. Y luego me dice: pues si ustedes siguen diciendo lo mismo, les va a acontecer de igual manera. Y aún más me dice, y ahí fue cuando yo le paré antes de que empezara a blasfemar: y aún si Cristo viniera, estas son las palabras textuales que me dijo, y aún si Cristo viniera otra vez, de igual manera haríamos lo mismo con él. Le dije: ya cálmate. Entonces dejé yo, porque se había alterado la situación y ya estaba a punto de blasfemar, y a mí no me convenía eso, porque yo quiero que mi hermano llegue al cielo como todos nosotros queremos de nuestros seres amados. ¿Cuántos dicen amén? Lo que quiero decirle a la iglesia en este día, que a los creyentes, siempre que estén hablando la verdad, el mundo lo va a perseguir, y más el mundo religioso lo va a perseguir. Pero usted y yo no dejaremos de hablar ni de decir lo que hemos oído y hemos experimentado. Cristo es el Hijo de Dios, que dio su vida en la cruz del Calvario, y es por Él que nos encontramos en este día en fe, caminando hacia adelante sin temor. Ahora, después de haberlos amenazado, si nos vamos al versículo 23, Hechos 4, 23 dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Así se encontraba la iglesia. Cristo viene en mi tierra. Cuando los soltaban, sentían contentos, se reunían en su casa y felices porque habían tenido la oportunidad de sufrir a causa del evangelio. Versículo 24: y ellos habiendo oído, ponga atención, y esto es clave, esta última porción, 24, 25, 26, yo quiero que le ponga mucha atención, le pongamos mucha atención. Y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra tu Cristo, contra su Cristo. Y usted conoce el resto de la oración. ¿Por qué le digo yo que pongamos atención? Porque hay algo muy importante. Después sabemos que la tierra tembló
y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero yo quiero que usted pongamos atención en esta porción, y es por eso que les exhorto a que todos los sábados conectemos en la oración. ¿Sabe que la oración de los sábados es tan hermosa? Porque uno nos está dirigiendo, sea un hermano o una hermana, por 10 minutos nos están. Y usted no tiene que hacer mucho, solamente confirmar la oración y pedir en el momento que usted lo sienta pedir. Lo importante es que estemos de acuerdo. Ponga atención cómo le hicieron estos hombres, porque aquí no está diciendo que Pedro se levantó y empezó a orar. No está diciendo que lo hizo Juan, Jacob, ninguno de los discípulos. Dice: y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes. Diga usted, unánimes. Quiere decir que empezó uno a hablar y el otro seguía repitiendo lo que estaba diciendo el primero. Hablaron porción del libro de Génesis en su inicio y porciones del Salmo 2. Y están todos clamándola, de manera que a una voz estaban hablando la misma cosa. Dice el que posiblemente lo estaba citando, y de seguro que los otros comprendieron qué porción bíblica estaban proclamando. Y la voz de Dios, y dijeron: soberano Señor. De seguro que al principio andaban unos por alguna parte, diferentes partes, pero luego se agarraron todos, conociendo las escrituras de memoria. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, y todo lo que hay en el mar y en toda ella, por decirlo de esa manera, que por boca de tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan los pueblos o las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Ponga atención. Y esto es de suma importancia. Cuando yo estaba leyendo, digo: ay Señor, gracias, gracias, porque nos das constantemente algunas porciones para que nosotros comprendamos cuál es la forma de acercarnos a ti. Aunque lo decimos constantemente, perdemos a veces la brújula en nuestra forma de clamar a Dios, y usamos términos muy gentiles, y en esos términos a veces el Señor no nos va a poder contestar, aunque quiera hacerlo. La única forma, escúchelo bien, de que Dios responde a su palabra cuando usted y yo clamamos, o a sus promesas, es que clamemos a nuestro Dios con su promesa. Déjenme a ver si lo puedo explicar un poco mejor. Cuando usted le pide a Dios algo de lo que usted sabe que Dios le prometió, tiene que a Dios usted mencionarle lo que Él dijo. Ay sí, pero pastor, así debe ser. Sí, pero ¿acaso Dios no sabe que tengo necesidad? Sí, la sabe, sí lo sabe, y antes de que la tenga lo sabe. Pero Dios puede solamente actuar conforme a su palabra, no conforme a las palabras o deseos nuestros. Tiene que estar alineado a la palabra de Jesucristo. Bendígalo, lo siente en su corazón. Por eso los discípulos, en un momento, cuando estaban, se sintieron que pues no podían caminar adelante en la forma que Cristo se lo estaba revelando, y les dice Jesucristo que tenían que perdonar a sus hermanos, etcétera, y llega el momento en que le dicen: Señor, auméntanos la fe. En otra porción, enséñanos a orar. No le pidieron enséñanos a predicar, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque la mayoría del pueblo cristiano a veces no sabemos orar. Y si no sabemos orar, nos encontramos en la condición que el Santiago, el apóstol, lo dijo: pedís y no recibís porque pedís mal. Están pidiendo mal. Pidamos conforme a la voluntad de nuestro Dios, conforme a su palabra. Cuando usted cite la palabra de Dios, déjeme decirle, se cumple. ¿Por qué? Mire cómo lo dice Isaías, capítulo 55, verso 11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la enviare o la envié. Hoy en este día yo quiero que te lleves algo de esta reunión, que Dios va a contestar a tu petición, si tu petición se alinea a lo que pronunció el Señor, a lo que pronunció. Este pueblo dice que unánimes alzaron la voz y empezaron a citar el inicio del libro de Génesis, terminando con el principio del libro de los Salmos, del capítulo 2 de los Salmos. Y cuando terminan con esa porción de los Salmos, la tierra se tembló, fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar la palabra de Dios con denuedo y con unción. ¿Por qué? Porque Dios contestó a su palabra. Su palabra no vuelve a Él vacía.
Dios no le dio orden a su palabra y su palabra anda haciendo las cosas allá afuera. No, su palabra hace las cosas cuando un hijo de Dios la repite, la pronuncia, la proclama, la eleva a Dios. Señor, tú dijiste, en pocas palabras, tú prometiste, tú mencionas esto, y Dios no va a poder retroceder porque Él ya lo prometió. Tiene que estar basado, fundado en su palabra. Capítulo 5, verso 17. Entonces levantándose el sumo sacerdote, porque se regresaron otra vez a predicar, sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, digo usted, la secta de los saduceos. ¿Cuántos grupos usted conoce así de rápido de que existían en los tiempos de Cristo y de la iglesia primitiva? Grupos religiosos. Existía uno muy conocido que se llamaban los fariseos, los saduceos, los herodianos. Y así encontramos los que estaba con Juan el Bautista y nos vamos a meter a los más tres más conocidos. Muy bien. Aquí el escritor, que es el médico amado Lucas, dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos. Usted imagínese cuando Pedro pronuncia esta situación, si se los dice la secta de los saduceos, ¿sabe lo que significaba ser secta? Estar opuestos al plan de Dios, a la palabra de Dios, a la verdad bíblica. Se les llamaba sectas. Ahora, los saduceos, imagínense la esperanza del pueblo de Israel. ¿Sabe usted? Los saduceos eran los sacerdotes que tomaron el nombre de uno de los sacerdotes más sobresalientes, más conectados con Dios, llamado Sadoc. De él se deriva este grupo llamado los saduceos o los sacerdotes de la tribu de Sadoc, que viene siendo de la tribu de Aarón. Ahora, ¿por qué quiero enfatizar un poquito en esto? Porque estos hombres no creían que hubiera Espíritu Santo. No creían que hubiera Mesías o el ángel. No creían que había ángel. Hablaban del Mesías. Y no creían que había resurrección. Eran los que administraban al pueblo de Dios. Imagínense cuando el pueblo de Dios venía a ser ministrados por esta gente. No creen que haya un Mesías. No creen que haya un Espíritu Santo. Y no creen que haya resurrección. Y estoy enfatizando con algo que quiero conectar. Existe un sistema religioso, una secta en nuestro tiempo con la misma creencia. Después de casi 2000 años andan por las calles tocando las puertas, vendiéndote un librito. Esta misma gente no cree que haya Espíritu Santo. Dicen que es un viento o dicen que es una idea. No creen que haya Espíritu Santo. No creen que el Mesías sea el Salvador del mundo. Solamente creen que era uno como un ángel, Gabriel o Miguel. Y no creen que haya resurrección, solamente para un grupo pequeño que pasará al milenio según ellos. Y la gente los recibe en sus casas. Y no me extraño de la gente que no conoce Biblia, pero de los que conocen Biblia. Y considero que muchos aquí ya saben de quién estoy hablando. Una secta. Pedro no tuvo el temor, la secta de los saduceos. Decirle eso era como lo mismo que Cristo les había dicho a los fariseos hipócritas. Es el mismo nivel. Estaban hablando de algo, predicando algo que ustedes mismos no creen. Pero sigue la escritura. Y echaron manos a los apóstoles y les pusieron en la cárcel pública. Recuerde, antes lo habían puesto en la cárcel del templo. ¿Por qué los ponen en la cárcel pública? Porque ahora ya no solamente los vamos a juzgar conforme la ley de Israel, sino que ahora lo vamos a buscar la forma de también matarlos como matamos al Cristo que están predicando. Los ponen en la cárcel pública. Pero cuando fueron puestos en la cárcel pública los discípulos, inmediatamente la siguiente porción bíblica dice: mas un ángel del Señor,
abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándoles, les dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. No callen, no desmayen, sigan hablando. ¿Qué experiencia de los apóstoles? Sigan hablando. Que este sistema a nosotros no nos cierre la boca. Iba a decir que no nos tape la boca, pero estamos ahorita con mascarillas, ¿verdad? Ay, ay, ay. Tenemos que seguir hablando. Este asunto de la vida no es un asunto de cultura, de idealismo, de filosofía. Es un asunto de vida eterna. Y si la persona no está bien anclada y bien agarrada de la persona de Jesús, del nombre de Jesús, esa persona no interesa que sea el hombre o la mujer más buena de la faz de la tierra. No interesa si hizo muchos bienes, visitó muchos enfermos, ayudó a muchos necesitados, fue a las cárceles y fue a los hospitales, cosas que son buenas, pero eso no salva a nadie. Hay que seguir promoviendo entre los cristianos, seguir haciendo esas cosas, pero la salvación no se encuentra en lo que tú y yo podamos hacer. La salvación se encuentra en un nombre, y ese se llama Jesús, nombre que Dios le dio sobre todos los nombres. Por eso es importante. El pueblo, los creyentes que acababan de iniciar una vida nueva, no desmayaron y siguieron adelante. ¿Qué puedo decir? El tiempo se me está terminando. Quisiera yo terminar en una última porción. Es tan hermosa la escritura. Si leemos la escritura es mucho mejor que el estar yo aquí predicando, tratando de hablar de un sermón. Pero bueno, 5:28, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Qué bonito fuera que nosotros, la iglesia de Cristo, viene y llenáremos a Baytown con la doctrina, ¿verdad? Amén. Qué hermoso sería con nuestro testimonio, estando en comunión, viviendo unánimes. Dice: y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. En otras palabras, nos están culpando de la muerte de ese justo, ¿no? Le dijeron justo, de ese hombre, hablando de Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario, una vez más, es la tercera vez que ya lo mencionan, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Colgándolo significa que lo crucificaron, porque una secta que anda por ahí dice que lo colgaron y no lo crucificaron. Pero es una secta. A este Dios lo exaltó con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Déselo fuerte a nuestro Dios. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. Pues le está diciendo a estos que no creían en el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlos. Ya voy a terminar. Mientras el grupo pasa por aquí, no podría terminar esta enseñanza sin pronunciar estas palabras, porque lo van a bendecir a su vida. Y llamando a los apóstoles después de azotarlos. Ay, que tenían problemas los cristianos. Están haciendo todas las cosas bien. ¿Cuántos dicen amén? Todos lo están haciendo conforme el mensaje y el llamado de Jesús. Lo están haciendo perfectamente. Pero aún y con todo eso, los problemas no se acaban. Porque, hombre, yo estoy haciendo lo que le agrada a Dios. Yo estoy haciendo lo que me dice que haga. Y mira cómo me tratan. Me traen como a piñata. Dice: y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron, los amenazaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. ¿Cuántos azotes creen que le dieron a cada apóstol? 39 azotes. Imagínense cómo se fueron los apóstoles de allí. De seguro que llegaron diciéndole a los nuevos creyentes, a los otros creyentes que estaban allí donde llegaron a la casa: por favor, llévenos al hospital.
Venimos aquí casi muriendo, mira, venimos sangrándonos. ¿Sabe cómo llegaron? Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos. Qué gente tan... De haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa del nombre. En otras palabras, a causa de que estaban padeciendo de la forma que de alguna manera, en forma pequeña, estuvo padeciendo Jesucristo. Y todos los días, perdón, afrentas por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Iglesia, déselo fuerte a nuestro Dios. Si estamos sufriendo por X razón, no se preocupe. Haga lo que sea posible para que no esté en ese sufrimiento, pero sabemos que nuestra vida está en manos del Señor. Él nos cuida, Él nos protege, Él nos defiende. Pero va a haber momentos en los cuales vamos a derramar lágrimas. Pero cuando esto esté aconteciendo, cuando estás sufriendo, padeciendo sufrimientos, a ver si te acuerdas de esta escritura que los mismos discípulos experimentaron: estar gozosos. Pero estoy sufriendo, he sido dañado en esta área, o mi ser amado ha sido dañado en esta área. ¿Cómo puedo estar gozoso? Estás sufriendo padecimientos que nuestro Señor Jesucristo ya sufrió, ya padeció. Y al momento que acontece esto en tu vida o en mi vida, y damos gracias a Dios y gloria a nuestro Dios, Dios es glorificado, Dios es exaltado, en el nombre de Jesús. Les invito a que se pongan de pie. Gracias por darme la oportunidad de compartir parte de esta escritura. Mi anhelo es que podamos aprender algunas cosas claves que el Señor constantemente nos está revelando, para que podamos vivir en fe en este tiempo. Sigamos siendo prudentes, pero que el enemigo no vaya a usar de su arma que tiene en contra del cristiano, que es el temor. No viviremos en temor. Diga conmigo: no viviremos en temor, viviremos en fe, en fe, en fe. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Incline su rostro ahí donde se encuentra. Bendito Dios y buen Padre, nuestro clamor, Señor, a ti en esta mañana es que nos defiendas y nos cubras de todo ataque del enemigo. Que el yelmo de la salvación, el casco de protección en nuestra alma, Señor, en nuestra mente, siempre vaya con nosotros, para que nada afecte nuestros pensamientos. Confiamos plenamente de que tú estás sentado en tu trono, de que tú eres Señor sobre todas las cosas, y que por tu infinita misericordia nos escogiste para ser tus hijos, para ser tus hijas en este tiempo. Ten misericordia, Señor Dios, de toda la comunidad. Acuérdate de la multitud de tus piedades, Señor, y haznos bien en estos últimos tiempos. Señor, el juicio que está azotando la tierra, clamamos a ti hoy en este día, como lo hizo David cuando la plaga destruía al pueblo de Israel y se puso delante de ti, Señor. Así nos levantamos nosotros a favor de esta iglesia, de nuestras familias, de la comunidad que nos rodea aquí en Baytown, de los pueblos cercanos y lejanos. Señor, levanta este juicio y permítenos que sigamos hablando tu palabra con denuedo y unción, mientras tú extiendes tu brazo poderoso sobre toda la comunidad, sobre toda la creación, y haces milagros y prodigios mediante el santo nombre de Jesús. Padre, alabamos tu nombre y creemos que escuchas nuestro clamor, nuestra oración aquí en la iglesia Cristo Viene, y que nos haces bien.
Ahora unánime, Señor, levantamos a ti nuestro corazón, nuestras manos, y te adoramos con esta estrofa. Ahí levanta tus manos. El pueblo de Israel, los creyentes, los discípulos y apóstoles, aprendieron el ejemplo en una forma especial, perfecta. Y una de las prácticas de ellos era alabar al Señor. Alabémoslo en este momento, en fe, sabiendo que está aquí. Señor, llévame a tus atrios. Yes. Al lugar santo. Te adoramos, Padre. A la tarde de bronce, y tu rostro yo quiero ver. Pásame la muchedumbre, el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo. Yes. Por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, limpiame, heme aquí. Y adoramos, Padre. Sigue en comunión con el Espíritu Santo, platicando con nuestro Dios, clamando a favor de tu persona y de los tuyos, esta iglesia, de la comunidad, conforme el Espíritu Santo te guíe. Personas y pueblos como tú y nosotros somos la respuesta y la solución a toda clase de desastres que se levantan en contra de la creación, de las criaturas formadas por el eterno Dios. El mundo busca muchas respuestas y soluciones, pero si tan solo conocieren en una forma íntima, interna, que solamente existe la respuesta, la solución en una persona, y su nombre es Jesús, estaríamos viviendo otros tiempos, otras experiencias. Pero lo que va a acontecer, va a acontecer. Ya Dios está en control de todo, como siempre lo ha estado. Así que en esa fe nosotros caminamos, sabiendo que Él nos cubre con sus alas. Allí orando, medita un poco. El mismo Cristo dijo estas palabras que tú mismo repites, o pronuncias, o predicas. Cuando Jesús dijo al pueblo de Israel: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos debajo de sus alas, y tú no quisiste. Esa forma de expresar las cosas a ti y a mí nos revela un secreto: que podemos vivir bajo las alas de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro Rey. Él nos cubre. Padre, cúbrenos. Cubre la iglesia, Cristo viene. Cubre a todos los que, Padre Celestial, son hombres y mujeres de fe. Cúbrenos con tus alas. Mientras la tormenta pasa, nosotros estaremos siendo arrullados por el calor de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, confiados y seguros que va bien para con tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. En amén. Démosle una ofrenda de fuerte de palmas a nuestro Dios.